Queridos amigos de Jurassic Park Argentina Buenos Aires, les habla José Luis y hoy vamos a ver, en el día de hoy, un dinosaurio herbívoro de la línea de Kenner de 1997. Se trata de nada más y nada menos que del Stegosaurus Pike-Tail. Este es un dinosaurio que es de la línea de Kenner, como había repetido. Tiene el logo de Jurassic Park impreso en la patita con el número 24. Cuenta con su equipo de captura, tiene movimiento en la cola y con el saurodaño, ¿sí? Vamos a compararlo con uno de los de las figuras de esa época y vamos a ver que es un dinosaurio bastante grande, ¿sí? Más o menos 20 centímetros de alto con 30 centímetros de largo. Así que vamos a colocar la cámara y vamos a empezar con esta review. Perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a ver el dinosaurio. Vamos a sacar a nuestro amigo, lo vamos a poner a un costado, así no molesta. Y vamos a ver que está muy bien hecho. Muy acondicionado a lo que fue la película de Tale of War del año 1997. Vamos a proceder a lo que es el saurodaño, que está en una parte del lomo y en una de sus escamas. ¿Ven? Esto se puede sacar. Como verán, viene adaptado como para que se agarre, ¿sí?, al cuerpo del dinosaurio. Y acá vamos a ver lo que viene a ser las costillas con parte de la pierna, o sea, de la paleta o lomo del dinosaurio. Vamos a ver que las escamas están muy bien proporcionadas, muy bien hechas, ¿sí? Vamos a ver que otra cosa más que les quería comentar, el lomo, tanto el lomo como las escamas, desde esta parte de la cola, o sea, hacia adentro, o sea, lo que viene a ser el cuerpo, está hecho de una goma rígida, un tanto flexible, ¿sí? Al tacto es hermoso. Las piernas no tienen movimiento, aunque acá suele tener, digamos, una línea como que supuestamente se pueden mover las patas, pero no se pueden mover. La realidad es que están pegadas, ¿sí? En la parte de abajo vamos a ver que es todo de un color amarillo, que obviamente que con el tiempo se ha oscurecido un poco. Parte de lo que es el cuerpo es verde, ¿sí? Parte de la cola también, con un verde más oscuro, ¿sí? Vamos a ver que las escamas nacen como en el dinosaurio, obviamente, desde la cabeza hasta lo que es la parte de la cola. La parte del movimiento simplemente se basa en dos pasos. Primero, tenemos estas dos escamas que, a diferencia de las otras que están pegadas, ¿sí?, tienen movimiento, se pueden mover, ¿ven? Yo lo que hago es colocar
diferentes dedos y solamente apretar estas dos escamas para que el movimiento de la cola se active. ¿Sí? ¿Ven? Esta sería la acción que cumple. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es un dinosaurio que es mediano también, que en esa época sacaron dinosaurios chicos, medianos, y bueno, los grandes, que más o menos todos conocen. Vamos a colocarle el Saurodaño de vuelta. Contamos con el equipo de captura, que se divide en tres partes. ¿Sí? Vamos a mostrar la parte de los grilletes, que va en la pierna trasera. ¿Sí? Los vamos a colocar para que vean. Esto totalmente flexible, se puede colocar fácilmente. Vemos que siempre la colocación es de adelante hacia atrás. La segunda parte, que es lo que viene a ser la cuerda con el gancho que engancha sobre la jaulita. Esto hay que insertarlo, ¿sí? Si viene acá, van a ver un huequito. Colocamos ahí. Insertamos con un poco de fuerza y ya tenemos la otra parte de la captura. Después luego tenemos lo que es la parte de la jaula. La jaula lo que hace es abrirse y dividirse en dos partecitas. Esto obviamente que es para la parte de la cola. Lo que hacemos es colocarlo y enganchamos con lo que es la otra parte del equipo. ¿Ven? Ya con el equipo de captura, ya el movimiento se limita. Por lo tanto, estaría siendo capturado por nuestro amigo Roland Tembo. Es muy bueno. Lo vamos a poner acá, para que en todo momento puedan ver y apreciar la figura. No tengo mucho que contarles. Solamente que es de Jurassic Park, que vemos aquí la marca. Del sitio B. Y es el número 24. Esta figura fue una de las más codiciadas, ¿sí? Y una de los que más problemas traían al momento del tiempo, ¿sí? Al momento de que pasara el tiempo. Si bien saben, con el pasar de los tiempos, teníamos, o la mayoría tienen un defecto. Vamos a sacarle todos los accesorios para mostrar. Vamos a sacar la parte de los grilletes. Abrimos de vuelta la jaula. Y vamos a mostrar prácticamente uno de los defectos que traía este dinosaurio, ¿sí? Que es la parte de la cola. Supuestamente este material es muy degradable con el tiempo. No se sabe si por el tema de la humedad o qué. Esta goma, que es muy blanda, se comenzaba a tajear y a hacerse blanda. Se empezaba a disolver en algunas partes. No se sabe bien si era por el polvillo, si era la humedad, si era porque en algún momento el sol les daba en alguna parte del dinosaurio y justo, como quien dice, la cola se recalentaba y se terminaba fundiendo. Pero la mayoría de las personas, o los coleccionistas que conozco, tienen problemas con esa parte de la cola que prácticamente se disuelve. Por suerte a mí en esta figura no ha pasado lo mismo ni he tenido problemas con ella. Así que nada, trataré de conservarla tal como está y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, este es el humilde video del día. Espero que les haya gustado. Quería que obviamente vieran lo que era el estegosaurio. Y bueno, nos vemos en otra próxima review del grupo. Les agradezco a todos como siempre. Suscríbanse y denle like. ¿Sí? Le damos un like para más videos. Así que bueno, nos vemos. Bye bye.